Muy buenas a todos, soy Stormy Sniper y en este vídeo os voy a mostrar cómo matar rápidamente a Master Yi el Invencible con Axton a nivel de potencia 8. Bien, para este método necesitaremos una Sandhog Ígnea con el prefijo que le sube el daño, una Amke Harold y una Grog Nozzle. Esto será para disparar la Harold y cambiar rápidamente a la Grog Nozzle para recuperarnos toda la vida. También se puede hacer con la Sandhog, pero no es tan fiable. Así que yo recomiendo esto. Después un B por el daño amplificado y yo lo recomiendo alcaline para proporcionarnos resistencia a la corrosión. Un Chaotic Neutral Ranger para aumentar tamaño de cargador, cadencia de fuego y esas dos habilidades que nos mejora. Hueso de los antiguos Ígneo y una Quasar que tiene que ser Longbow para poderla tirar desde lejos. Bien, las habilidades que vamos a usar son fundamentalmente agallas para sobrevivir en situaciones de peligro, que este modificador nos lo aumenta en 5 puntos, e impacto, que este modificador nos lo aumenta en 6 puntos. Torreta de arco largo, para poderla lanzar desde cierta distancia, y estas habilidades que estoy señalando un poco por encima. Sin rangos de cabronazo, y vamos a ello. Activamos allí y nos ponemos a andar cerca de él en círculos para que no nos ataque con sus ataques de distancia. Y tenemos que lanzarle la torreta hacia un lado de cada gusano que salga. Así lo slaguearemos y mantendremos allí ocupado y al gusano también, a no ser que se fije en nosotros. La velocidad y la eficacia de este método se va a basar en cómo lancemos las torretas. Si las lanzamos de una forma más estratégica, pues podemos usarlas a nuestro favor y hacer que nos salga muy bien este método, como yo he hecho ahora, que le he encerrado entre dos torretas para que absorba el primer chorro de ácido. Y eso se basa en la colocación de las torretas. Entonces, como veis, con la Sandhog Ígnea y el B tenemos un daño bastante decente. Y como tenemos una habilidad de muerte que hace que cada vez que matemos a algún enemigo se nos empieza a recuperar el escudo a una velocidad considerable, podemos hacer lo que he hecho yo antes, que es quedarme en uno de los bordes del chorro, esperar a que allí me golpee y así que lo absorba automáticamente. Así que podemos usar todas estas cosas. Entonces es eso. Torreta hacia un lado del gusano, lo matamos con el Beehawk. Y pues eso, simplemente si colocamos bien la torreta, pues lo absorberá. Es sencillo. Lo único malo que le veo a este método es que necesitamos un extra de concentración, por así decirlo, con Axton para poder colocar bien las torretas y todo el rollo, pero la verdad es que es un combate muy bonito. Bien, lo matamos de nuevo. Aquí veis el combo de la Harold con la Grog Nozzle para recuperar vida. Y eso, aquí vais a ver lo de que se recupera el escudo. ¿Veis? Nos permite hacer eso que he hecho yo para que lo absorba y así no gastar todas las quasars en los primeros 5 minutos de la batalla. Bien. Es un proceso muy repetitivo. Bien. Por si acaso lo voy a repetir de nuevo. Lanzamos una torreta hacia uno de los lados del gusano. Recuperamos vida. Le damos con la combinación del Beehawk. Y eso, pues hacemos que la absorba. Aquí sí que tengo que usar las Quasar porque no he colocado la torreta, por así decirlo, en el ángulo. Coño, que me lío. En el ángulo correcto, perdón. Y en este caso sí que tengo que usar más, pero la verdad es que se compensa porque como antes he usado tan pocas, pues no pasa nada. Bien, también conviene al matar a un gusano desactivar las torretas por la velocidad de reutilización. La verdad es que es bastante útil, lo que pasa es que no siempre lo vamos a lograr. Y recordar que lo bueno de Axton en este método, y es algo que me gusta mucho hacer en este método, es que como tenemos las torretas que van a distraer y podemos tener cierto de control sobre el enemigo y la habilidad agallas, que es aumentada por el modificador de clase, vamos a salvarnos de situaciones peligrosas muy fácilmente. Entonces es un personaje que la verdad es bastante recomendable para este jefe, supongo, al menos si lo sabemos usar bien. Yo tampoco soy ningún experto con Axton, pero aquí veis que el método es bastante efectivo.
Y si sabemos colocar las torretas bien, podemos aprovecharlas muchísimo en nuestro favor. Bien, es simplemente repetir este proceso y usar las quasars que necesitemos, pero no recomiendo ser muy abusivo con las quasars porque entonces se nos van a acabar muy rápido y justo cuando las necesitemos, pues no las vamos a tener. Aquí vemos que recojo la torreta antes de que se acabe por la velocidad de reutilización, que la verdad viene bien. Y bien, aquí ya nos acercamos a la segunda parte del método, porque os aseguro que no es tan fácil, entre comillas, como hacer esto todo el rato. Y os voy a explicar por qué. G tiene una peculiaridad y es que a lo largo del combate, cuanto más se alarga el combate, o cuanta menos vida le quitemos, exactamente no sé cómo funciona, pero cuanto más tiempo estemos en batalla, sus hachas, si nos impactan desde cerca, van a quitar cada vez más. Hasta el punto de que va a llegar un momento en el que un hacha nos va a quitar absolutamente todo el escudo, que es el B, porque tenemos muy poca capacidad, y toda la vida. Es decir, podemos llegar a morir solo de un impacto de hacha. Y esto no es una broma. Esto solo ocurre si estamos muy cerca. Así que vamos a tener que cambiar un poco la metodología, porque obviamente ya no nos va a servir hacer esto de acercarnos bastante allí y hacer esto de que he estado mostrando, porque claro, si seguimos cerca de allí las hachas nos van a acabar matando. Entonces, aquí ya este es uno de los últimos gusanos que voy a matar, por eso, porque el daño de las hachas se vuelve demasiado grande como para seguir esta metodología, porque como solo tenemos el B, va a ser difícil aguantarle. Además aquí se me acaban las quasars, así que conviene cambiar la metodología. Bien, ahora explicaré exactamente qué vamos a hacer. Pero bueno, lo fundamental es eso, matar a todos los gusanos que podamos hasta que veamos que cuando nos lanza un hacha se nos activa Gallas directamente. Eso significa evidentemente pues que ya la siguiente nos va a matar. Y bueno, este creo que es el último gusano que mato, no estoy seguro. Y ahora veremos. Entonces es eso, le hemos hecho absorber unos cuantos gusanos, lo cual está bastante bien, así que hemos realizado bastante bien esta parte del método, ya que lo hemos hecho de una forma muy eficiente. Y bien, ahora que ya normalmente no nos quedarán muchas quasars o ninguna, y el daño de las hachas de Gi será pues muy abusivo como para estar a su lado, pues tenemos que cambiar un poco el método, ¿no? Aquí como veis ya se acumulan varios gusanos, así que esta es la señal de que toca cambiar el método, porque ya no podemos echarnos atrás, no podemos seguir haciendo lo mismo porque las hachas quitan demasiada vida y ya hay varios gusanos en batalla, así que esto es el síntoma de que hay que cambiar. Bien, en esta parte del método, ¿qué es lo que hay que hacer? Pues ahora vamos a pasar de estar a corta distancia a estar a larga distancia. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a gastar toda la munición que nos quede de la Sandhawk. Y se la vamos a gastar contra Gi, porque como ya no tiene el escudo, le podemos quitar algo de vida. Y hay que aprovecharla toda la que podamos, intentando darle en el crítico. Y no os molestéis en dispararle si no está lagueado, porque hay que aprovechar muy bien la poca munición que nos quede. Así que es eso. Podemos tirarle las torretas para que tanto los gusanos como Gi se quede ahí pues distraído. Tenemos que intentar darle el crítico hasta que se nos acabe toda la munición del Sandhawk. Bien. Esto básicamente lo que hará es que le desgastemos un poco. Si la aprovechamos bien, pues le desgastaremos más. Si no, pues un poco menos, obviamente. Y ahora que estamos en una parte donde no le queda mucha vida y ya no nos quedan ni quasars ni munición de la Sandhawk, pues no queda más remedio que dar vueltas y vueltas a una distancia más o menos larga, porque si no, habéis visto ahí lo que pasa si nos da un hacha. Y simplemente pues teniendo la Grognosel en mano y curarnos si nos dan. También podemos usar un poco la Anke Harold cuando tengamos el B para desgastarle un poco más. Pero realmente el daño que le vamos a hacer no es muy alto. Aquí veis que con las torretas podemos distraerle muy eficientemente.
Es importante en esta parte tenerlo eslagueado siempre. Cada vez que se eslaguee, lo eslagueamos porque, si mal no recuerdo, si está eslagueado, el daño por segundo que sufre es mayor. Así que cada vez que veamos que no esté eslagueado, pues le eslagueamos. Y como estamos a una distancia más o menos lejana, pues podemos esquivar sus hachas tan dañinas, pues tranquilamente. Aquí vemos que ya se ha activado la cúpula, lo cual significa que ya queda poco. Y las torretas nos van a ayudar a sobrevivir. Y pues lo que podemos hacer ahora simplemente es, para agilizar un poquito, un pelín, unos muy muy pocos segundos, podemos darle un poco con la Harold contra Guy, siempre que esté slagueado, pues para desgastarle un poquito, pero realmente no es 100% necesario. Y bueno, cada vez que veamos que no está slagueado, le volvemos a slaguear. Como veis, este método la verdad es que es muy sencillo y yo he tardado aproximadamente 11 minutos, pero es que normalmente se tardan, vamos, me refiero, el récord mundial está en 9 minutos y el segundo y tercer puesto están como en unos 10, así que he tardado un minuto más haciendo esto. Tampoco está mal, está bastante decente y ahora encima es muy fácil sobrevivirle y tal. Simplemente hay que pillar un poquito el truco al principio con Axton para colocar bien las torretas y ya está. Entonces, bueno, volviendo al tema, les lagueamos cada vez que no esté lagueado. Y si queremos ahora, pues podemos darle un poquito con la Harold mientras tengamos el B al máximo, pues para quitarle un poco más. Pero realmente lo único que toca es sobrevivir y sobrevivir de una forma muy sencilla. Veis que aquí le doy un poquito con la Harold, pues para intentar desgastarle un poco, ya que le queda ya poquísima vida. Y bueno, pues esto ya va siendo todo, así que ya repito, muy sencillo, bastante rápido, no sé, fácil, sencillo y para toda la familia. Bien, pues ya va estando. Les lagueamos por última vez. Ahora, si queremos, le podemos dar un poco con la Harold porque ya no le queda vida, y así pues para matarle o lo que sea. Y bueno, pues esto ha sido todo, este método con Axton. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.